Hola Sachis, ¿cómo están? Hoy es 20 de diciembre de 2021. Entonces, básicamente estamos en la última semana de este año. Creo que va a ser una semana en que voy a hacer bastantes cositas muy interesantes. El día de hoy tenía pensado ir a comprar los regalos de Navidad para mi familia, pero yo necesito mostrarles a ustedes cómo está el clima en Medellín. Vean cómo está la ciudad. Y el tráfico, o sea, está imposible hoy y apenas es lunes y está vuelta nada a la ciudad. Idea chévere. Está pasando un avión. Ok, o sea, tienes que pasar justo cuando estoy grabando, por puta. Así que, como ven, el clima está un asco, una caca, horrible. Haciendo mucho frío, pero de todas maneras me estoy tomando un café con hielo, porque simplemente soy el tipo de persona que le gusta tomar el café frío. Siento que hoy es un día que se presta simplemente para tirarte en tu cama ahí con mi gato y ver series, pero tenía muchas ganas como de pintar. Hace mucho no pinto al óleo, si no saben, a mí me encanta pintar al óleo, disfruto mucho pintar. Me voy a cambiar la ropa porque pintar al óleo puede ser una desgracia, ¿sí? Lo usas con ropa nueva o con ropa que no quieres que se te dañe. Entonces yo ya tengo una prenda que no me importa si se ensucia o no. Me voy a poner una camisa vieja y también voy a organizar los materiales. Y ya les muestro cómo va a ser todo el proceso de mi tarde pintando. Estoy cortando un plástico para cubrir la mesa, para no ensuciarlo. Porque si no saben, óleo es una pintura que ensucia mucho. Entonces como que no quiero ensuciar la mesa y no quiero perder como mucho tiempo limpiarla. Voy a forrarlo con esto, porque mi hermano está pintando la casa, entonces compró de estas bolsas para cubrirlo. Me ha pasado varias veces que he pintado el óleo y pongo periódico, pongo lo que sea, y aún así se sigue manchando. Entonces creo que necesitaba como una bolsa un poco más grande, donde la pintura caiga y bueno, que no me manche la pared, la casa o el comedor, porque si no mi mamá me mata. Lucho, permiso, por favor. Listo, voy a cubrir la mesa. Tengo las pinturas. Voy a ir por unos frascos para poner aceite y poner la trementina para poder limpiar los pinceles y ya les muestro. Aquí se va a hacer mi primita y aquí me voy a hacer yo. Hicimos cuadros diferentes porque ella va a ser la primera vez que pinta al óleo y bueno, ustedes saben, a mí ya me gusta, entonces yo ya como que tengo experiencia, entonces quiero hacer como un lienzo un poco más grande. Por otro lado, aquí es de noche ya, pero me puse esta camisa viejita. Sí, ya aquí con mi primita, ¿vale? ¿Quiere salir? ¿Quiere saludar? Estoy aquí con mi primita, ¿vale? Saluda, ¿cómo estás? ¿Unas expectativas, ¿vale? Que no me salga mal. No, justo le está diciendo que pintar al óleo es más como terapéutico, de relajarte, de dejar que fluir. Yo ni siquiera sé qué voy a hacer, a lo mejor algún paisaje o algo así, improvisación. Él tiene más una idea clara que yo. Yo no sé qué voy a hacer, yo creo que sí voy a improvisar del todo. Giras un paisaje con flores. Lo humedezco con la trementina, el lienzo. Lo humedezco con la trementina para no trabajar con un lienzo seco, porque si no se me va a dificultar muchísimo más difuminar los colores. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Como que el óleo tiene que trabajarse con lienzo húmedo, porque si no los colores no te van a combinar tan bien. Thank you.
así más que todo van nuestros cuadros, así va el mío. Creo que tengo que corregir un poco esas montañas, creo que están muy blancas, ponerles como más profundidad, pero tiene futuro, siento que tiene futuro. Tengo que corregir un poco esas montañas, hice como que muchas montañas, a lo mejor voy a eliminar algunas montañas, creo que esta sobre todo aquí como que no me convence, entonces a lo mejor simplemente la borro así con pintura y dejo solo una montaña ahí. Ya hay mucha presión, solo disfrute. Hicimos un pequeño break y estamos comiendo aquí pizza. Bueno, salchis, así quedó el cuadro del día de hoy. Es un poco nostálgico, pero es como un crepúsculo. Me gusta, es como rosadito, pero tranquilo. Está lindo, está cute, está bonito, cumple su trabajo. Y me tardé como 3 horas haciéndolo. Un paisaje oscuro. Y esa es como una carita con planetas. Estuvimos entretenidas bastante tiempo. Va a tocar bañarme de nuevo porque estoy llena de pintura aquí en la pierna y voy a organizar aquí. Buenos días, Sanchis. Buenos días, ya me bañé. Son las 4:30 de la tarde y apenas es que agarré fuerzas para bañarme y organizarme. Pero en mi defensa es porque es diciembre y además es la última semana del año. O sea, marica, está bien que quiera ser productiva, pero fue puta, da un descanso que tengo que reconocer que fue un año en que viví muchas situaciones y que no puedo estar 100% todo el tiempo. Mi crema favorita por siempre. Te amo. Bueno, aún no sé qué voy a comprar. Tengo que comprar un regalo para mi papá, para mi mamá, para mi hermano. Y bueno, para mí también. O sea, yo no me he regalado nada en diciembre. Pueden creer que es 21 de diciembre y no he comprado nada. Como que he tratado en serio de... Yo antes era una pelada que compraba mucho y ahora solo la mayoría de mi dinero lo gasto es en comida. Gasto mucho dinero en comida, pero en cosas materiales, como en cosas como, no sé, una taza, un producto, como que hace mucho no compro. Creo que el producto que yo más compro es el protector solar y crema para la cara. Creo que es lo que más compro. Y champú. Y uno mentía eso, que champú no. Compro como 2 veces al año champú. Ustedes se lo dicen que uno debería echarse hasta 3 dedos de protector solar. Entonces espero que se estén echando 3 dedos de protector solar, porque si no, no están haciendo nada. ¡No están haciendo nada! Tocarse el protector solar. O sea, si me tengo que retocar el protector solar una vez en la mañana y una vez en la tarde, es como yo hago una base después del protector solar. O sea, ¿será que hay que echarse como un spray o algo? No sé. No sé. O sea, yo me echo protector solar una vez al día. Algunos me dirán, no, Isa, no estás haciendo nada, marica, pero yo no ando cari limpia siempre. Yo me echo mi maquillaje, mi corrector, porque, o sea, estas ojeras, sí, cuando la piel me empieza a mejorar, que por cierto, miren, yo siento que la piel me mejoró un poco. Está un poco brotada, obvio, porque, ajá, pero llevo una semana de tomarme mis anticonceptivos de nuevo y he visto como una mejoría. Chi me escribió por Instagram, como me dijo, marica, de todas formas, como que fuera un endocrino o fuera de nuevo al dermatólogo, como para negociar las posibilidades de que otro tratamiento podría hacerme además de pastillas anticonceptivas. Porque sí me puede afectar en el ánimo, o sea, que no estaba loca. O sea, ustedes mismos me dijeron, marica, no, o sea, las pastillas sí te pueden alterar el estrés, el genio, todo. Ya, me compré una guasha y no lo uso en las noches. Sobre todo, en el día no casi. Solo la estoy usando en este momento porque como estoy grabando quería mostrárselas. Entonces como que te haces aquí 15 veces, así, paquete. Y otras 15 veces acá. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo pensé que esto era caca. Yo pensé que esto era mentira. Yo pensé que esto no iba a funcionar. Y yo 20 días usándola, pero así juiciosita, con disciplina. En la noche, así sea 15, 15 y después 15, 15.
casi no la uso aquí porque como estoy un poco brotada, como que me lastima, entonces como que no me lo hago aquí por eso, por mi acné. Pero el resto, yo sí siento como que me ha marcado un poco, porque yo siempre he tenido como mucho cachete y mucha papada, y bueno, yo lo amo. Yo siento que también es como lo que me da la juventud a mí, pero sí siento que me ha definido mucho la jawline, la cosa. Acabo de terminar de maquillarme, me eché corrector, pestañina, me hice la ceja y rubor. Pero imagínense que mi mamá me escribió por WhatsApp y vi algo súper interesante, y es que hoy exactamente hace un año, 21 de diciembre del 2020, yo me hice una carta para leerla el día de hoy. Yo me había hecho una carta el 21 de diciembre del 2020. Me había hecho una carta a mí misma. Y no la voy a leer en voz alta porque siento que sí es privada, pero la quiero leer. La quiero leer. Hoy es el día para leerlo. Y quiero escribirme una carta también para mi otro yo del 2022. Un buen ejercicio, se los recomiendo. Incluso si están viendo en este video, ojalá le den pausa, agarren una hoja de papel y escriban una carta para su yo dentro de un año. Y ahora la en un año. Tengo ansiedad porque es la primera vez que hago esto. Entonces quiero leer qué pensáis a ver, ya de un año, de lo que iba a ser yo, y no sé, quiero leer. Interesante amiga, me hubiera metido un billete de 50 mil pesos también, como para darme más motivación. Qué crazy, cómo vuela el tiempo. Saliendo, mi outfit, un outfit, somos como callejeritas, como aesthetics. Como nos vale verga, un poco tomboy, un poco tomboys, pero bueno, igual no nos vemos porque se ve eso. Pero el concepto de hoy es tomboy. El concepto, ¿cierto, Vale? Vale también tiene el mismo. Tenis, zapatos, nos vamos. Papá. Chiquín. Diciendo a Vale que vamos a comer primero antes de los regalos. Porque tenemos hambre, son las 2 de la tarde y no hemos comido nada. Con flores. Se me endezan y mis olores. Con flores. Te llevaste triste. Ay, ya, bueno, chao. Estuvimos aquí como media hora hablando mientras nos llegaba la comida, porque hay demasiada gente. No sé si es porque es diciembre, pero ustedes no saben la cantidad de gente que hay aquí. O sea, son las 3 de la tarde y la gente así como si fuera la 1 de la tarde, la gente almorzando apenas. Vale, está comiéndose una hamburguesita con sus papitas. Y bueno, de mi parte yo también voy a comer una hamburguesita con papitas. Estamos en una tienda de arte porque fuimos a tiendas de ropa. Ya conseguí el regalo de mi mamá, una pijama, y a mi hermano una camiseta. Pero vinimos a como una tienda de arte que venden libros, venden juegos, venden agendas. Allá estaba Ale organizando. Vinimos a ver qué podemos hacer para completar el regalo, porque como que yo soy mala dando regalos, pero al mismo tiempo me gusta dar buenos regalos. Entonces también estoy viendo si me doy un regalo a mí misma y me compro un libro para dejarlo bajo el arbolito. La verdad me encanta esta tienda, me encanta esta tienda. Ya les voy a mostrar más de la tienda porque en serio siento que es de mis tiendas favoritas en el mundo. Entonces trae como todas las pinturas, estas son acrílicas, y por este lado están como los libros. Hay un montón de libros. Miren, aquí hay como sección infantil, táquete. Y ahí está la papelería. Y miren, esta es la parte que más me gusta, como las agendas. Hay agendas, miren qué linda, me encanta. Se llama Es que Petit Sketchbook. Miren qué lindo. Como yo, me llamo Petit. Miren qué lindo, son tarjetas de regalo, qué lindo. Wow. Para las salchichas. ¿Sí? ¡Ah! De nuevo, estoy en mi casa, estoy en mi casa. Compré regalo para todos,
menos para la persona más importante en mi vida, o sea, yo. No me compré nada, no sé qué me va a poner el 24, no sé qué me va a poner el 31, no sé nada de mí, me vale. Tampoco me compré nada para ponerme bajo el árbol. Tanto, amigas, yo hice lo que pude. La verdad es que había demasiada gente en el centro comercial y me dio fastidio, me da fastidio a la gente. Como que compré unas agendas. Compré esto para mi papá, que es como una manilla con la brújula. Miren, tiene como el norte, el sur, todo. Me gustaría mostrárselas mejor, pero ustedes entienden el concepto. Ahí está pelusa. Y este es para mi mami, que es una pijama, me gustó, es una pijama como de satín y tiene un chorcito. Y miren, tiene un conejito. Camisa, compré una camisa y está Lucho inspeccionando, revisando que lo que haya comprado sí le vaya a gustar a mi hermano. A mi sobrina le compré unas cositas así como de mini, colorcitos, una agenda. Pues es que tiene 3 años, entonces como que ya le he dado juguetes y peluches, entonces a lo mejor esto puede ser un poco más curiosito para ella. Se llama esto lazos para decorar. Quedó todo, le puse un moñito, les puse cinta para que no puedan ver qué es, para que mantengan el misterio. Los voy a poner debajo del árbol. Miren, este me pareció, voy a meterlo en una bolsa, entonces los puse moñitos. Lo único que estoy como dudando, porque a lo mejor no sé si lo empaque mejor con papel de regalo, porque siento que no queda tan bien en la bolsa. Pero bueno, serán decisiones que Isabel del futuro tendrá que tomar. Y ya salí de la carga emocional que es dar un regalo de Navidad, entonces estoy.